es visitado este municipio principalmente por gente que viene visitando a la Virgen, por lo que tenemos bastante turismo religioso, principalmente el 22 de octubre, día en el que se festeja su aparición. También contamos con el santuario de San Juan Bautista, diseñado por Felipe II en época de la evangelización, y su torre exenta, donde es muy característica las torres exentas, ya que se encuentran fuera de la bóveda principal, a unos 50 metros al frente, característica de aquella época. Y así un sinfín de caminos reales o antiguos caminos reales donde nos comunicamos de unos pueblos a otros. Es así como estuvimos el día de ayer en el río del Tozán, donde pasamos por el puentecito de San Miguel Sinacapan para llegar realmente a lugares paradisíacos, vírgenes totalmente, donde podemos encontrar especies endémicas, tanto de insectos como de mariposas, de arañas y de todo un sinfín de animalitos que realmente no encontramos dentro de los pueblos o de la misma ciudad, para cruzar por el puente de San Miguel Sinacapan y finalmente llegar al otro lado de Cuetzalan, como antiguamente se utilizaba dentro de estos caminos que la gente se comunicaba para llegar a los días de trueque. Este bello municipio tiene mucho que ofrecer. Tenemos aquí turismo tanto religioso como cultural y gastronómico. Es impresionante desde su belleza, rica en colores, en naturaleza, en paisajes. Nos encontramos aquí en el municipio de Jonotla, Puebla, un destino turístico diferente, alternativo, donde podemos venir a disfrutar de todas las actividades ecoturísticas, turismo sustentable, en la que disfrutas, viajas, convives con la naturaleza y dejas algo para el próximo turista que viene a conocer el lugar.